Todos hemos pasado por días lentos, tardados, en el que ves en el que el reloj nada más pasa y pasa muy lento. Y en realidad me puse a investigar y casi la mitad de las personas de Estados Unidos no les gusta su trabajo, lo ven como algo aburrido y algo que no les gusta. Pero yo no pienso que eso tenga que ser así. Por eso yo hoy vengo a explicarles un poco de lo que he aprendido, de cómo convertir lo ordinario en lo extraordinario, como un diseñador de juegos. En mi experiencia, yo he diseñado más de 200 juegos en un tiempo de alrededor de 5 años, en los que he tenido juegos bien recibidos, juegos mal recibidos, y he aprendido de todos ellos para saber qué le gusta a la gente. Pero ¿por qué les vengo a hablar de juegos, de cualquier otra cosa, y por qué les digo que podría cambiar su vida? Pues se los digo porque los juegos es una cosa que tiene mucho poder, ya que les puede hacer con alguna tarea, es una tarea en realidad los juegos, que la gente les gusta, que la gente la quiere, que la gente le apasiona. Por eso es una herramienta muy importante analizar por qué los juegos son una tarea que hace que a la gente les gusta, que hace que a la gente le atraiga. Les quiero dar 4 consejos y el primero de estos es agencia. La agencia es cómo influimos nosotros en el entorno en el que nos rodea. Esto puede ir desde tal vez ver a alguien sonreír, hacer a alguien sonreír. Y bueno, el autor de terror Lovecraft, que es este amigo de aquí, escribía sobre historias en las que habían seres más allá de nuestro poder, en el que perdíamos esa agencia, ese poder influir en lo que nos rodea, y en el que pasaban cosas mucho más allá de nosotros. Y es algo que te estremece en tu interior, sentir que no tienes control sobre las cosas alrededor de ti. Son miedos que hemos pasado muchos de nosotros, de sentir que algo está fuera de nuestras manos. Y entonces, en los juegos esto puede ser tal vez cuando un juego es injusto. Te dicen que el juego mejor diseñado es en el que siempre pierdes porque es tu culpa, porque tú eres el único que influye en esa cosa. Y así es la vida también. Porque si te das cuenta que tú influyes de gran manera en tu vida, puedes vivirla de mejor manera. Date cuenta de que lo que haces importa. Y hoy en día es muy difícil tal vez darse cuenta de esto, porque como hay tanta gente, dices, oye, ¿sabes qué? Si me despidieran, alguien reemplazaría mi trabajo. Pero date cuenta, no es cierto, no sería lo mismo sin ti. El siguiente consejo que les quiero dar es el del desafío. Con el desafío es realizar cosas que nos hagan esforzarnos, porque cada vez si nos esforzamos, pues te aviva un poquito de repente. Aunque también hay que tomar en cuenta que si nos esforzamos de más y nos podemos quemar, nos gastamos y no podemos ir más allá. Entonces es importante medir ese desafío que nos damos a nosotros mismos. Que no sea muy poco, pero que no sea mucho. En los juegos cuando yo lo hacía, de repente me decían, oye, ¿sabes qué? Este juego está demasiado fácil, hazlo más difícil. ¿Por qué quieres que alguna actividad sea más difícil, más laboriosa? Es algo que humanamente suena muy raro, pero es algo que sí te ayuda. Algo que sí te hace vivir más intensamente tu día a día. El siguiente que les quiero dar es respuesta, que rápidamente lo dividimos en reforzamiento, retroalimentación y descubrimiento. La respuesta es, ¿saben qué? No está tan mal decirle de repente, oye, hice esto a un amigo, a un colega, a un compañero, lo que sea. Porque si a veces está bien que nos digan, oye, ¿sabes qué? Esto te quedó padre. Oye, esto lo hiciste bien. Oye, esto está muy chido, ¿qué haces? Y nos ayuda a sentirnos mejor con nosotros mismos, poder tener esa respuesta con el que aprendemos nuevas cosas y con el que sabemos, oye, podemos mejorar. Y una vez que mejoramos con esa respuesta, nos podemos sentir mejor con nosotros mismos también. Siguiente, les quiero dar la perspectiva. Es darnos cuenta de qué estamos haciendo y ponerlo en un poquito más chiquito. Si alguien que barre la calle ve toda la calle, jamás va a acabar. Pero si ves la calle como un pedacito pequeño, como una cosa muy, muy pequeña, que vas a tener que hacer pasito a pasito, puedes concentrarte. Y si te concentras así, vas a disfrutar mucho más las cosas, vas a disfrutar más cada momento que te ofrece ese desafío. Y finalmente les quiero invitar a que apliquen algunos de estos conceptos a sus vidas, porque les prometo que las va a cambiar para bien. Muchas gracias.